Buenas, voy a pasar a comentar este segmento del video, ya que es una parte que me costó bastante pasar, me morí cuatro veces. Tenemos diferentes tipos de monstruos que salen en este momento. Los Revenants, que son los comunes, los que tienen el típico virus de la cepa del Uroboros. Tienen los Slingers, que es que tienen un solo punto débil y que nos arrojan el brazo con tentáculos que explotan y nos deja ciegos. El Durgla, que es el que parece que tiene las piernitas y todo el resto es como un brazo con un gancho. Y los Glask, que son los insectos invisibles. Para empezar, tienen que tener muy en cuenta que van a tener todo el tiempo un Slinger arrojándoles desde allá, justamente donde se ven. Y tienen que estar siempre a distancia. Esos Revenants que salen ahí traten de sacárselos de encima rápido porque se van a acercar. Estos regularmente tienen en el mismo lugar el núcleo. Después, en este momento no va a salir absolutamente nada más a menos que maten a ese Slinger que está ahí arriba. Una vez que consiguen matar al Slinger, tienen que salir de esta esquina, porque va a aparecer un Glass, el insecto y es invisible. Y tienen que tener en cuenta que del contenedor que quedaba va a salir el Revenant, el tercero. Lo liquidan rápido, se alejan de acá y el Glass ahí baja. Van a tener que tratar de matarlo de alguna manera, teniendo en cuenta que van a tener dos Revenant también que van a haber salido ya hace rato. Y una vez que matan a ese Glass que está en el fondo, va a salir otro de lo que sería la izquierda de Barry. Digamos el costado de los contenedores donde estaban antes los Revenant. De ahí va a salir uno, ahora lo van a poder notar. Una vez que se carguen estos dos que quedaban, va a aparecer el Glass faltante. Hay que tener en cuenta que también va a haber un Slinger arriba. Ahí aparece el Glass. El Slinger va a aparecer del otro lado de donde ya estaba el Slinger anterior. Además, ten que también va a haber más Revenants. Así que tiene que moverse todo el tiempo. Y una vez que pueden matar a ese Glass, encárguense de esconderse del Slinger que está allá arriba y tratando de matar a los Revenant, a este Revenant por ejemplo que queda. Ahí me la puso el Slinger desde allá, a lo lejos. Una cosa a tomar en cuenta, más allá de que se hayan sacado de encima estos, ahí anda un Durgla, que son es ese que tiene las piernitas y el cuerpo alargado con la tenaza. Ese va a venir a buscarlos. Entonces le queda ese más Slinger, que va a empezar a tirar desde lejos. Así que traten de moverse todo el tiempo. Ahora vamos a ver que está ahí atrás. Yo aprovecho y le tiro todas las bombas que me quedan, que no sean las trampas que fueron las primeras que usé. En este caso el Durgla se trepó a uno de esos contenedores, así que me da tiempo hasta que se baje de ir y matar a ese Slinger, que es muy molesto. Entonces una vez que ese Slinger murió, solamente se quedan con este Durgla para matarlo. Es lo único que les queda. Así que tómense su tiempo, traten de utilizar bien las municiones porque cuando se cubre con ese brazo no le hacen absolutamente nada de daño.
Algo a tomar muy en cuenta, y es algo que los jugadores de esta saga ya conocen, es administrar correctamente las municiones. Ya que con bosses como este es necesario tener el máximo posible de poder de fuego para poder pasarlos. Y es así como se termina esta parte. La verdad es bastante compleja. O sea, yo lo traté de hacer lo mejor posible esta vez. Como repito, me morí como 4 veces. Así que no lo tomen a la ligera, es bastante complejo. Song. You know it? I know I don't like it. Damn it, my light. Just perfect. You got against her.